gane algo. Payo Argentina presenta su nuevo señuelo para dorados Tigra, diseñado en impresora 3D, alma de acero inoxidable con rattling, anillas reforzadas, triples de primera marca y pintura premium. No des ventajas y pesca con el mejor señuelo para la pesca de dorados Tigra de Payo Argentina. Comunicate al 011-5761-5047 o 011-660-77-172 en Facebook Payo Argentina. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños.
En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Casa de Pesca CR23 Pro Fishing. Vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca. Cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado. Todo en un amplio y renovado showroom. Comunicate al teléfono 3462-567705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook CR23 Pro Fishing. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para el armado, no solo de las líneas de pejerrey, sino las de todas las líneas de pesca deportiva, que son los nudos. Si yo les pregunto a ustedes qué pretendemos nosotros de un nudo, seguramente me van a decir que no se desate. Pero los nudos no se desatan, habitualmente se cortan. ¿Por qué? Todos los nudos que se hacen en el nylon le resta resistencia al nylon. Estamos hablando que el mejor nudo capaz que le saca un 5, un 10% de resistencia. Pero hay nudos que les pueden llegar a sacar hasta el 50 o 60% de resistencia. Hay uno que, por ejemplo, no existe en la pesca deportiva y yo lo veo un montón de veces. Cuando arman esas líneas de para pesca variada en el río, qué sé yo, que le ponen, le hacen un nudito, una perlita, un rotor, otra perlita, otro nudito. Que es el nudito simple, el común. Es el nudito que se usa para atarse los zapatos. Que es este, así. Pues, vamos a imaginar, esto tiene un 0,40 y una resistencia de 11 kilos. Mirá lo que es esto. Mirá. Se cortó. ¿Qué fuerza le hice? Seguramente no más de 5 kilos, no más de 4 kilos y medio. Entonces el nudo, ¿qué hace? Se fricciona y se corta. Y cuando es así simple, más. Vamos a mostrar una serie de 4 o 5 nuditos, que con eso, si lo aprendemos bien, no vamos a tener ningún problema en ningún tipo de línea, lógicamente, porque esto es para todas las líneas en general. El clinch es el más conocido y el que uno, practicándolo un poquito, realmente lo puede hacer con los ojos cerrados, lo puede hacer de noche en un muelle, lo puede hacer arriba de una embarcación moviéndose. Es uno de los más sencillos y los que mejor rinde. Vamos a mostrarlo acá con un nylon mosquetón. Se pasa, ¿eh? Se da
5 vueltitas, muy sencillo, 5 vueltas, y lo pasamos por adelante. Se cierra y tenemos un nudo que queda perfectamente recto y tiene como cualidad no restarle resistencia al nylon. Todos los nudos, antes de cerrarlo, se tienen que humedecer. ¿Cómo se humedecen? Los pescadores, ¿qué hacemos? Así. Pero eso ya no lo voy a repetir porque ya lo saben todos. Se tienen que mojar el nudo para que se deslice y se apriete bien. Y después, lógicamente, cortar lo que sobra. Este nudo es esmerillones, mosquetón con esmerillones, la plomada, el nylon que viene de la madre, donde tenemos el alcahuete en la línea de pejerrey. Este nudo es casi perfecto. Ya mostramos el clinch, ¿correcto? Pero para nylon. Habitualmente, hoy por hoy, el 95% de los pescadores de pejerrey tienen multifilamento. Multifilamento en el reel. Cuando nos encontramos, vamos a suponer que es un alcahuete para el comienzo de la línea de pejerrey, podemos hacer el mismo clinch, pero mejorado, se llama. Entonces, uno hace exactamente lo mismo, las cuatro o cinco vueltitas, lo pasamos por el ojal, ¿y qué se nos forma? Se nos forma un 8 acá, y volvemos para atrás. Cuando volvemos para atrás, ya cerramos, ahorca ya el multifilamento, y uno lo estira, lo deja en perfectas condiciones, no se sale el multifilamento, no se resbala, que es lo fundamental. Lógicamente, cortamos sobrante y tenemos el clinch mejorado. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierre de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop. O si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Bueno, amigos pescadores, seguimos de oferta en el pez gordo. En época de cuarentena, las ofertas son increíbles. Hoy les voy a presentar una caña. Modelo Legend. Excelente caña. Muy potente, dos tramos, muy buenos pasahilos,
y lo acompañamos con un reel, con un Shimano, modelo 4000, 100 metros el 40, 200 metros el 30, un reel espectacular. Todo el combo completo, escuchen bien, todo el combo completo solamente en 3500 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia de esta semana? Si no quieren una caña de composición, pueden cambiarla por una caña de grafito de 2,70 metros, grafito puro, alta modulación, pasa hilo de óxido aluminio, muy buena terminación. Con 3000 pesitos más se llevan esta caña con el grill Shimano. O sea, el combo bárbaro es la caña de dos tramos de composición con el Shimano, o la caña de grafito de dos tramos de 2,70 metros con el grill Shimano. 3500, 6500. Unos precios increíbles. Y recuerden, para ir preparándose para temporada venidera. Pero son equipos para pescar. No se le ocurran en este momento empezar a pescar la pata de la mesa. Nos vemos en la próxima. Nuevas mochilas camuflados importados con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema MOL, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcros para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. En este bloque nos vamos a pescar a Santa Clara del Mar, ubicado 15 kilómetros antes de Mar del Plata. Pesca realizada en el verano del 2020 junto al guía Eduardo Cañueto, un avezado y experimentado guía que presta hace tiempo sus servicios en esta zona. Y queremos agradecer este excelente material a Hombres de Pesca, el programa, en especial a Guillermo, con quien estuvimos en contacto y bueno, pudimos compartir algunas imágenes. Una pesca realmente excelente, con mucha adrenalina. Se va a pescar en un semirrígido de 6,50 metros. Y bueno, cañas potentes de 50 a 70 libras. Riles de PEN 4060 cargado con tanza del 80. Y mayormente la carnada es lisa. Cabeza lisa o medio cuerpo. Y lo mejor de todo, que se practica la pesca con marcado y con devolución. La marca es 6299.
compañero. Ahí sale zarpado. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. En Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas.
Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian Laboya. Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Bueno, Adrián, se viene la temporada de pejerrey. Así es. Y bueno, en Edunor tenemos variedad. Sí, ya arrancamos con toda la variedad de la marca Surfish. Como podés ver, Cronus, 430, 4 metros. Tenés las Dark Water. Bueno, infinidad de modelos de Surfish, tanto como de Waterdog, tanto de la línea Bando, la Tanager Mitchell, todavía hay. Pero acá en Edunor, con 60 y pico de años de trayectoria, podés conseguir lo que vos querés. Para todos los que vienen acá al centro de Monte Grande, tenemos estacionamiento gratuito. Vicente López 144. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Hola gente, ¿cómo están? Estamos sacando un nuevo video de pesca. En el día de hoy vamos a estar saliendo a buscar pejerrey nuevamente. Está un poco planchada, así está el clima en este momento. El agua está calentita, no está fría. Así que capaz que se complica un poquito, esperemos sacar alguno. Y que la tarucha no joda. Así que ahora estamos esperando a Luquita para embarcarnos y nos vamos a ir para la zona. A ver, para allá sería. O sea, esa zona que era Bahía del Medio, para ahí vamos a ir a buscar el pejerrey. Son las 8 de la mañana casi, Luquita todavía no llega, así que capaz que le pasó algo, no sé. Vamos a ver si llegamos a sacar algo, ahora lo vamos a mostrar. Ahí Luquita sacó un peje. Ahí está, bien abajo. Vamos a ver. Ahí tenemos a Luquita con otro peje. Lindo peje, y encima me agarró el multi. Me agarró a mí. Bueno, no importa. Bueno, lindo peje, ¿eh? Lindo peje. Así que nada, vamos a ver si sacamos algo más. ¿Alguna dedicación para alguien? No, este va para Luca. ¿Para mí? Sí. Bueno, entonces me lo llevo. Va. Lindo peje. Vamos a ver si sacamos otro.
Tranqui. Terrible matungo, ¿no? Lindo peje, nos corrimos el lugar y apenas tiramos ya tuvimos dos piques. Es un mutante, mirá el ojo. Sí, el ojo lo tiene, mirá. ¿A cuánto Luki más o menos? 50, 60 centímetros, ahí lo están viendo. Está picando abajo el pescado. Así más o menos tienen una idea. Todo como jarra. Así que nada, vamos a ver si sacamos. ¿Un bagre? ¿Un moncholo? Otro peje, ¿no? Sí, peje, vamos, Luki. Ya llevamos 6, 3 y 3. Acá nuestro compañero. Todavía no, mirá qué lindo peje. Más largo igual. Más largo que gordito. Pero lindo peje. Vamos a ver si sacamos otro más, ¿no, Luki? Vamos, que pinta bien acá. Dale, vamos. Bien, Luca. Viene con otro peje. Aparentemente. Sí. Mirá qué lindo peje, Luca. Qué lindo peje. El más grande, ¿no? El día. Lindo peje, Luca. Vamos. Muy bien. Te felicito, Luca. Gracias, Luca. Vamos por más. Dale, Darío, estamos esperando el tuyo, boludo, todavía. Yo también lo estoy esperando. Vamos a seguir. Viene Luki. Con un peje, ¿no? Sí, peje. Yo estoy pescando con dos boyas ahora porque recién se me cortó la tanza, es muy fina la tanza de la línea y en el nudo se me cortó. Yo estoy pescando con dos boyas, saco un nietudo. Lindo peje. ¿Qué, Luca? Nos estamos moviendo, la dejó que se vaya un rato y de la nada, me parece alto moncholo. Un moncholo con la tarucha, Un moncholo tarucha, pero me la juego más que moncholo. Allá está.
Dale, dale. Mira que añada, Darío. Y ahora para atrás, no lo puedo agarrar. Levantá la caña, levantá la caña arriba. Moncholazo. Bien, Luque. Hoy te sigue la Moncholo. Sí. Como tu nombre. Dale, Gil. Va, Luca. Sé que es un dentudo, capaz. Un dentudito. Otro más para la colección. Medicación para dar. Va para Carlos. Vamos. Otra cosa. Si quieren meterse en el grupo de WhatsApp, que ahí estamos pasando información de la laguna todo el día. Sacamos unos lindos pejes, sacamos 9 en total, todo de medida. Algunos moncholos. Algunos moncholos acá, me reinan los bagres a mí. Así que nada, muchos dientudos también hay que decirlo. Pero bueno, el pique fue firme, hubo un par de pejerrey, algunos que le pifiamos. Todavía no se sabe igual a cuánto está picando, está abajo, arriba. Está en toda la laguna, está muy indeciso el pescado, no es que está, digamos, a 30 centímetros. Nosotros hoy lo estuvimos pescando a 60, también se picó arriba. Después yo también tuve un pique de una tarucha que me encontró en el suelo. Así que nada. Así que los invitamos, chicos, si se quieren meter al grupo WhatsApp que está en la descripción. Próximamente va a haber una juntada L y L Pesca por acá por la zona, así que el que quiera venir se va a poder topar y venir. Vamos a estar haciendo unos pati, algo a la parrilla para pasar un momento. Todos juntos, día de pesca, claro, y grabar un video. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta, cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Un combo de líneas, todo para la pesca de pejerrey y que no le falte ninguna línea para ningún ámbito de pesca. Por ejemplo, una línea de más pique de pejerrey de fondo, una línea de una boya con dos anzuelitos para una caña corta, un paternoster clásico de más pique, una línea que se usó mucho la temporada pasada y este año se va a usar, que es una boya bigotera más una boya clásica, lo están usando mucho para la pesca en kayak, dos clásicos punteros de goma macizo, una línea espectacular para cañas clásicas de pejerrey, dos boyas más bigotera, Río de la Plata o Laguna, de tres bigoteras armadas tramposa. Una línea que hizo estrago el año pasado de boyas doble T de ABS o acrilonitrilo, butadino, sireno. Escuchen. Habrán visto el año pasado las notas que hicimos en la laguna pescando en esta boya que anduvieron muy bien.
de ABS, armada tramposa, y una línea clásica tramposa de polistireno expandido de doble T. Ya esto es clásico en doble T de hace muchos, muchos años. Todo este combo de línea, usted lo tiene en el bolso, lo agarra, se va y puede pescar en cualquier ámbito del país. En zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquézar, de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Honda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full full. Comunicate al teléfono 15 57 51 57 76 o al 4502 86 12. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Alquézar te invita a pescar toda la variada de verano: bagre de mar, patíes, dorados y bogas. El guía Oscar de Creo te invita a pescar los grandes matungos de la zona sur del Río de la Plata. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 con todos los elementos de comunicación y seguridad. Comunicate al teléfono 0221 1541 80 559 o visita el Facebook Oscar Creo. Los grandes del Plata te esperan con este experimentado guía de pesca. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54 223 15 4001 335 o al 54 223 15 400 813. En Facebook, Aquafish. Visita www.aquafish.com.ar. Estamos llegando, estamos por ruta 2, Puente Guerrero, y bueno, entrando en el primer retome hacia La Plata, vamos a entrar hacia la cascada. Es exactamente kilómetro 168.800. Un hermoso amanecer, muy bonito. Tomamos acá el retome. Sí. Acá está el cartel. Es la cascada, 12 kilómetros de tierra, que esto siempre hay que preguntar al pesquero, cómo está este camino, porque estos 12 kilómetros a veces son intransitables cuando llueve. Ya estamos llegando al camping. Sí, ya estamos por entrar, estamos acá ya prestos a entrar a la... al camping, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Este es un camping que tiene todos los servicios, tiene cantina, tiene buenos baños, parrillas, así que es muy recomendable. Ya acá estamos entrando, se ve acá el canal.
La entrada a este camping sale 100 pesos por persona. Si se quedan todos. Hay bastante gente. Bueno, como podrán ver, muchísima gente acá en el pesquero La Cascada. Muchísima, muchísima gente. Espectacular. Vamos a ver, Jorgito, qué expectativas hay. Muy bueno, muy bueno. La verdad que está muy lindo el día, ya hay muchísima gente y estamos ya siendo a las 7 de la mañana en el pesquero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. El día se presenta espectacular y vamos a ver la pesca, si los pejerreyes vienen al encuentro nuestro. Bueno, vamos a armar el... Bárbaro. Acá venimos con el primero, un pescadito de 22-23 centímetros. Bueno, lamentablemente está tragado, como puede ver, está tragado. Sí, es muy, muy voraz. Vamos a ver si lo puedo salvar. Listo. Bueno, Jorgito viene a ver, lindo pejerrey, hermoso pejerrey también, ya es de medida este, 25. Bien, bien, levántalo. A ver, del piquito, bien, eso, como se debe. Perfecto, como corresponde. Bueno. Ya se quiere ir. Bueno, Jorgito, ¿cómo andamos? Más o menos, hay mucho pique de piezas muy chiquitas, ¿no? Porque le hemos cambiado hasta los anzuelos, el tamaño de anzuelo, y no hemos tenido suerte. Hasta ahora llevamos dos piezas, ya hace más de 3 horas y pico que estamos intentando pescar. Está bien que agarramos la cascada en bajante y está haciendo calor. Calculo que eso también debe influir y mucho a la hora de pescar. Hemos bajado las brazoladas, las hemos bajado y tampoco hemos tenido suerte. O sea que seguimos a la expectativa de ver en qué momento se da el pique. Hemos preguntado a algunos pescadores que están acá alrededor nuestro a ver que si ellos han obtenido distinto o más cantidad que nosotros, no sé, algo diferente que lo nuestro, y están todos exactamente igual. Bueno. Bueno, vamos a esperar un ratito más, vamos a esperar a ver si ya para esta bajante, sí. Y vamos a seguir probando a ver lo que pasa. Y bueno, seguimos pescando igual de todos modos. Seguimos pescando, seguimos probando, para eso vinimos. Nosotros vinimos a testear el lugar y contarle a la gente qué es realmente lo que está pasando. Bueno, seguimos pescando. Recién son las, a ver que les digo ya, son 11 menos 10 de la mañana, así que bueno, un rato más nos vamos a quedar, así que vamos a ver cómo resulta esta pesca. Bárbaro, vamos a ir, como dicen los muchachos, vamos a ir por más. Vamos a ir por más. Estoy filmando, levantalo tranquilo, eso es, vamos por pito. Todo del mismo tamaño, 25 centímetros, 23, 24, es el pescadito que estamos sacando. Muy lindo. Tragado mal, bueno. Sí. Pero vamos a tratar de ver si le podemos sacar con una pincita la anzuela de adentro. Bueno. Y devolverla al agua. Listo, seguimos pescando. Bien ahí. Chiquitito, pero bueno, buenísimo. Lo hacemos con devolución, si es que
Se puede, tampoco, mira cómo se tragó, pobrecito. Para que me acerco, para que lo vean cómo se tragó, pobrecito. Ahí está, mirá, chiquitito, está tragado totalmente. No, está tragado totalmente. Está tragado totalmente. Yo creo que la boca le debe superar, la carnada debe superar dos veces el tamaño de la boca. El tamaño de la boca, sí, bueno. Bueno, seguimos pescando. Seguimos. Bueno, buenísimo, otro más, a ver, mostrámelo. Chiquito, pero bueno. No, ese ya no es tan chiquitito, a ver, mostrámelo. Ahí estamos, perfecto. Bueno, venimos con un peque. Otro más, que es acá. Ya está. Pescadito más. No, vamos a sacar este. ¿Sale? No, sí, salió bien. Vamos a devolverlo. Listo. Ahí va, ¿eh? Aplauso, medalla y beso. Listo. Lindo. Lindo. A ver. Mostrámelo. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Ahí está, estamos. Estamos.